Saludos con ustedes el resumen deportivo de Venceremos en la Calle de cada semana. Comenzamos informando que el colectivo de Venceremos se suma a las condolencias por el fallecimiento el pasado lunes 26 de octubre a los 75 años de edad de Leodoro Duque Estable González, destacado boxeador guantanamero. Duque Estable, como gustaba ser conocido, se incorporó al boxeo a la edad de 9 años. Jamás claudicó en los escenarios donde representó a Cuba, cuadriláteros que lo vieron resaltar por sus dotes de estilista y exquisitos desplazamientos. En otro ámbito, fue escogido como el jugador más valioso de la semana del 17 al 22 de octubre al lanzador guantanamero Daironmen Asilo, con 5.952 votos populares, superando a Yadier Martínez Pérez y Rafael Fonseca Domínguez, ambos de Mayabeque. Mena fue premiado por su actuación el 18 de octubre, cuando no permitió carreras a los Sabuesos Olguineros. Solo permitió 4 hits y propinó 12 ponches. En otra noticia, también destacar que los Indios del Guaso ganaron la subserie contra la escuadra de los Huracanes del Mayabeque, ganando los dos primeros juegos con marcadores de 11-8 y 11-1, en el último perdido por 2-7, y se ubican con estos resultados en el puesto número 14 con 12 ganados y 23 perdidos. Su próxima subserie será recibiendo a los Elefantes de Cienfuegos este fin de semana en el Guillén Montroy. Si deseas saber más en cuanto a deporte, puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar nuestro diario digital www.venceremos.co. Nos vemos en nuestra próxima emisión.